El oso de Rare hace mucho tiempo que no sabemos nada de él. Unos 12 años. La última aparición la hemos tenido en la consola de Nintendo, en Super Smash Bros. Tras la concesión por parte de Microsoft para que fuera incluido en el tremendo plantel de luchadores del juego. Pero Microsoft se olvidó de Banjo-Kazooie. A continuación hablamos de las posibilidades que tenemos de ver un nuevo Banjo-Kazooie. Muy buenas amigos de YouTube, estamos en un nuevo vídeo de deseos que pediríamos, por así decirlo, para la próxima generación. Mi nombre es Winwaka y hoy hablamos de Banjo-Kazooie. Como muchos conoceréis, las aventuras de Banjo comenzaron en el Nintendo 64 en el año 1998. El estudio Rare nos sorprendía tras el éxito de la saga Donkey Kong Country en Super Nintendo con una nueva IP, Banjo-Kazooie en Nintendo 64. Un estilo muy parecido a Mario 64, pero este juego lo supera en gran parte. Su historia era entretenida del todo, cada mundo a visitar tenía un especial encanto, además de su tono de humor que era genial. Y dos protagonistas con mucho carisma, tanto Banjo, ese oso aficionado a tocar el instrumento que le daba su nombre, y equipado con su mochila azul donde llevaba a su compañera, Kazooie, un ave que nos ayudaría a planear y combatir con los enemigos que nos harían frente. Como todo juego tiene que tener un villano, en este caso tenemos a la bruja Gruntilda, que comienza la aventura secuestrando a la hermana de Banjo. Si hablamos de un plataforma 3D en la época de Nintendo 64, queda feo decirlo, pero Banjo-Kazooie superaba a todos. Sus grandes ventas, 3.600.000 copias, lo sitúan como uno de los títulos mejores vendidos de la consola. Rare se animó y quiso realizar la segunda entrega. Banjo-Twist tuvo su lanzamiento en el año 2000. A pesar del éxito del primer, este se resintió y quizás no tuvo el eco del primero entre el público de aquella época, pues sus ventas se redujeron con respecto a la primera parte, aún así con unos buenos números, 1.400.000 copias. Incluso se preparó una tercera entrega, dejando caer al final de la segunda parte del juego, donde Gruntilda advierte sobre otra secuela, el Banjo 3, que finalmente fue cancelado por la compra de Rare por parte de Microsoft. El estudio Rare también hizo otro título con la misma mecánica que Banjo, haciendo el primer título en 3D de Donkey Kong, peso fuerte de Nintendo, pero a mi parecer el juego no cumplió para nada. El problema, en mi opinión, fue la inclusión de tantos personajes nuevos, el mundo no acababa de convencer tanto como el de Banjo, y si hubiera sido una historia solo de Donkey Kong y Diddy, hubiera estado genial. Regresando a Banjo, la saga tuvo su apuesta en el mundo portátil de Nintendo, en Game Boy Advance en el año 2003 y 2005, pero no convenció demasiado con sus ventas muy discretas, cosa que puso en apuros a la serie. La experiencia en Xbox 360 no resultó de nada gratificante. Banjo-Kazooie Baches y Cachivaches se estrenaba en el año 2008,
justo 10 años después de su debut. No convenció. Aún el juego intentara recuperar la esencia de los títulos de Nintendo 64 en esa generación de saltar no le sentó nada bien. Por desgracia, fue el último título de nuestro amigo Sezno y su compañero con pico y mochila metido. Con unas ventas de 760.000 copias vendidas, pero que muchas de ellas fueron de jugadores buscando lo que teníamos en Nintendo 64 y no lo encontramos. Hasta el momento Banjo está en un cajón de rare con llave por parte de Microsoft. Es una saga que iría muy bien a Series X. Si se trabajara una historia como el primer Banjo, el de Nintendo 64, por favor, sin vehículos, sería un gran juegazo, un juego para llamar a mucho público a la máquina. Tienen que recuperar este gran personaje, que podría ser perfectamente uno de los grandes de Xbox, un emblema junto a Halo, Gears y Fable. Esto es todo, esperamos que pronto tengamos noticias de un futuro juego y de muchos jugadores que queremos que regresen. ¿Qué opináis vosotros sobre ello? Dejadme en comentarios sobre si queréis un Banjo-Kazooie. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle like y suscribiros para más. Un saludo y hasta pronto.